de planeamiento y presupuesto, entre otras cosas, también tiene encomendada la descentralización. ¿no? De ahí su gran trato con las intendencias. Y vaya que si hubo tiempo atrás una pelea grande, sobre todo después de la salida de, de la dictadura y los dos o tres gobiernos siguientes, entre la OPP y el Congreso de Intendentes, que no se le reconocía, que no se le pagaban partidas que estaban en la Constitución, eso se fue arreglando, se fue llevando, y el trato con las intendencias lo siguen teniendo. Ahora surgió esto, en estos días una especie de controversia que está laudada. Pero ¿cómo es que se llega a esta situación? Sí, yo agradezco profundamente la posibilidad de explicarle. Bueno, a mí lo primero que me interesa es que la ciudadanía tenga claro cuál es el, el tema este. Primero... Bueno, perdón, la acusación, como decíamos hoy, lo que quedaba subyacente era hay 15 millones de dólares y se le da a las dos intendencias frente a amplista casi el 52, 53% o un poco más, y al resto no se le da lo mismo. Sí. Eso es, una... eso es lo subyacente, eso es lo que se veía ahí arriba. ¿Cómo es la situación? Sí, generalmente tendemos a ver solamente, este, parece el arbolito delante nuestro, y nada más que eso, esto yo siempre lo identifiqué, ni siquiera era el árbol, esto era la ramita. Yo quiero poner, es interesante que, la, que, la, que los televidentes tengan muy claro eh, cuál ha sido la posición de estos dos gobiernos del Frente Amplio con respecto a la descentralización que usted mencionaba hace, hace un minuto. Eh, nosotros tenemos el Comité Sectorial de Descentralización, la Comisión Sectorial de Descentralización, que la conforman seis ministerios, seis este, intendencias y que se coordina a través de la OPP. Eh, está creada. Este, en la Constitución como una de las funciones de la Oficina de Aprendimiento Presupuesto, y su cometido es justamente este relacionamiento entre el Gobierno Nacional y los gobiernos departamentales. Como usted decía, antes teníamos una dificultad muy grande, antes del Gobierno del Frente Amplio, no solamente de ese relacionamiento, sino del tema financiero de algunas intendencias. Por ejemplo, a Montevideo no se le pasaba ninguno, ningún tipo de, de recursos. Cuando viene el Frente Amplio, comienza a corregir todos esos, esos, esos daños causados entre ese relacionamiento y las... Y los derechos que tienen algunas intendencias de los recursos. Sí, sobre todo cuando Tabre Vázquez fue intendente de Montevideo, por primera la vez. Sufrió, no había recursos, se quejaban continuamente. La sufrió carne propia. Uh -huh. y, pero cuando comienza el primer este gobierno del Frente Amplio, el, 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 el doctor Tabre Vázquez, se comienzan a, a, a mejorar y a solucionar estas cosas. Yo le voy a poner una cifra para que se vea de qué estamos hablando cuando estamos hablando de los 15 millones de emergencias, que se los voy a decir ahora porque es, este, un, eh, hay, hay datos muy erróneos y que en definitiva lesionan un trabajo técnico de mucho tiempo y que eso después es muy difícil de, de, de reconstituir una vez que uno este, amenazó fácilmente eso. Trabajo hecho por quiénes, técnicos. Por técnicos, Por todos de, los técnicos de, de la oficina de presupuesto y en conjunto con técnicos te, en el territorio de las propias intendencias. Pero ahora vamos al tema de los 15 millones. En primer lugar, pasarle cifras, porque a veces uno no tiene noción. ¿Cuántos son los recursos que se del gobierno central se le se le asignan a los gobiernos departamentales que le corresponden por diferentes mecanismos, pero que hay voluntad política a veces de que sean más y a veces de que sean menos. Y acá yo voy a demostrar que en el 2004, equivalente a hoy por año, se le daban 250 millones de dólares. Hoy se le dan 500 millones de dólares. El doble. Esto es lo que ha apostado estos dos gobiernos del Frente Amplio, todo el tema de la descentralización de interior del país. ¿Qué es lo que importa? Más allá de nosotros, más allá de los gobernantes, más allá de los intendentes, lo que importa es la gente. El doble hoy se asigna los recursos, los recursos presupuestales que se dan a la Intendencia. Se ha negociado, se ha aumentado, se ha llegado en tiempo y forma. Nunca como en estos dos gobiernos se ha pagado en tiempo y forma. Eso para hablar del, del bosque, para hablar de 500 millones de dólares. Después está otro tipo de políticas. Nosotros tenemos por constitución también eh, la, la obligación de dar, hacer un piso. Los ministerios tienen la obligación de hacer un piso. De hacer inversiones en el territorio, de hacer obras en el territorio. Los diferentes ministerios con que cuenta el Gobierno Nacional, uh -huh. estamos hablando del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Salud, esos tienen una obligación de hacer un piso. Un piso que anda en el orden de los 96, 97 millones, por considerar una referencia al año 2000, 2013. El 2012 es muy similar. Bueno, hoy ha hecho 260 millones. O sea que el y está muy bien que sea así. Nosotros creemos que está muy bien. Y ojalá pudiéramos ir creciendo eso. Eso también es infraestructura, estos también son recursos, estos también son bienes públicos, son hospitales, son escuelas, son rutas, son... es todo eso. Ojalá sigamos creciendo. Lo que quiero decir, pero se ha apostado mucho más que, lo... que la obligación que se tenía. Eso es para seguir mirando el bosque. Hablemos ahora de la emergencia. Ahora, esto los, los intendentes lo reconocen, ¿no? Sí lo reconocen, eh... pero no lo dicen. Uh -huh. decir, no, no se le dice públicamente. O si lo dicen, no lo toma la prensa. Decir, porque hablemos, claro, está muy bien. Porque acá mismo el, el presidente del Congreso de Intendentes Hablaba de, del buen razonamiento con Mujica uh -huh. De que fue el presidente que más ha ido a los congre Al Congreso de Intendentes uh -huh. Y de los aportes que se ha hecho Sí, sí, sin duda Compartimos 100% Nosotros comenzamos este gobierno Y el, el, el apoyo del presidente Mujica Ha sido fundamental e indispensable Pero el trabajo que se ha hecho con el Congreso Cuando empezamos con un tema que tenía 50 años Como, como la patente uh -huh. claro. Cuando empezamos con el tema alumbrado público Cuando empezamos con el tema residuos cuando seguimos con el tema del ICIR y el tema de la maquinaria, la regionalización y la necesidad de la infraestructura y que de los recursos fueran para el interior del país. Esto demostró la visión del Presidente de la República, esto demostró la visión de las necesidades que hoy nos damos cuenta, luego que el ICIR es inconstitucional, la falta que nos hace un instrumento de ese tipo. Se lo sustituyó por otro, que no es lo mismo, porque no podía hacerlo, se sustituía imperfectamente, pero ha demostrado en todos estos órdenes la visión que se ha tenido y la integración que ha habido en las políticas de las necesidades departamentales con las necesidades nacionales. Eh, temas, por ejemplo, pero que hay que ser justo porque ahora yo voy a ir al tema de los 15 millones, los famosos temas de los 15 millones, pero que allá a nosotros nos parece este, un poco ya fuera de lugar hablar de los 15 millones como representativos de algo que ocupa un espacio así en el todo que hemos realizado. Cuando se habla de alumbrado público, se... se se resolvieron temas de endeudamientos muy profundos. Sí, había intendencias que debían a UTE? 20 años. 20 años, sí. Y nosotros no, eso fue según sus necesidades, según el proyecto de seguir mirando todo para adelante y no mirar para el costado, porque si no es el que tengo al costado también le tengo que dar a... Unos ganaban con un plan, otros ganaban con otro. Bueno, aquí era una emergencia. Y eran recursos nacionales. En los 15 millones se hizo un análisis. Un análisis profundo, técnico. Estos 15 millones son por el tema caminería, después de todas estas lluvias que hubo, toda la situación que se, se generó. Y que el gobierno sale a aportar. Exacto. Es, lo que, es un gobierno que luego vuelve a hacer un esfuerzo, dinero adicional. Yo quiero hacer un comentario para complementar esto previo, una semana previamente a esto. Eh, nosotros nos hemos comprometido con, la, con el presidente de la República a un tema que el, 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 el un segundo año de la recaudación del impuesto al patrimonio, el que sustituyó al ICIR, ICIR. fuera... La, la, una cuota aparte para las intendencias, una cuota sí, aparte, está. o sea, 45% para las intendencias, en el segundo año 45% para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y un 10% para la UTEC, que es fijo el 10% en todos los años. Eh, bueno, la, el impuesto al patrimonio en el primer año recauda menos de lo previsto, con lo cual queda un desfasaje entre los que nos habíamos comprometido. Y nosotros de todas formas, e y de igual forma, y le dijimos y le dimos la tranquilidad a los intendentes de que se iba a cumplir con eso, a pesar de que se había recaudado menos, y que no tenía ninguna obligación el Estado de dárselo. Se cumplimos. Es decir, que estos 15 millones no son directamente del impuesto al patrimonio. ¿Hubo que forzar allí más? No, no, los 15 millones son aparte parte. de rentas generales. Estos son 15 millones que, lo, que aporta 10 millones eh, rentas generales, esto fue hablado este, con responsabilidad con el Ministerio de Economía, y 5 millones que aporta. El, la propia oficina de planeamiento y presupuesto de sus planes territoriales de, de, eh, que tiene en su, en su cartera. Eh, o sea, con eso se forman los 15. Yo lo estoy hablando previamente. Lo previo. Lo previo, hay una diferencia que nos comprometimos igual, adicionales, que le dimos 20 millones de dólares, y si igual nos comprometimos a pesar de que nos habían recaudado. O sea que ahí hubo un esfuerzo, también del Ministerio de Economía, de 20 millones de dólares para esto. Y, Vamos a los, Antes de ir a los 15. Sí. ¿Y esos 20 millones cómo se distribuyen? Esos se distribuían. Con la, como la compra de maquinaria, cómo se distribuye el programa llamado Programa 370, que es un programa de Ministerio del Ministerio de Transporte y de Público, que tiene históricamente un reparto porcentual por departamento. Porcentual por departamento. Exacto. Y llegan los 15 millones. Eh, los intendentes decían: nos cambiaron las reglas de juego, nos cambiaron el relacionamiento, hasta ahora nos relacionamos así. Hacemos una pausa ¿Cómo no? y entonces entramos a desarrollar los 15 millones de dólares. ¿Cómo no? Ya volvemos.